El sujeto que ven imágenes se demoró exactamente 3 minutos en ingresar a este almacén en Quilicura, asaltar a quien atendía, disparar y salir corriendo. El dueño, de 55 años, quedó grave y está internado en el Hospital San José. Hoy sus vecinos, dueños de almacenes, temen que les ocurra lo mismo. La gente que tiene negocio sabe que uno siempre está expuesto a estas cosas. A pesar de ser competencia, los comunicamos con todos los vecinos aquí de la cuadra, de los que tienen más almacén, y todos estamos aterrorizados y con miedo, pues, con miedo porque no, en cualquier momento le toca a cualquiera. Y es que la situación los ha obligado a tomar decisiones drásticas, invertir en barreras de protección, alarmas comunitarias, alambres de púas, abrir ingresos extras para proveedores, entre otras. Medidas que buscan resguardar la mercadería y sus negocios, el esfuerzo que a muchos les ha costado años tener. El problema es que acá es casi esquina, entonces es más peligroso. Y yo tengo mucho flujo de gente, tengo mucha mercadería, trabajo con muchos proveedores, entonces es mucho lo que voy a perder si se llegan a ingresar al local. La presencia de estos locales de barrio para los vecinos es más importante de lo que se cree. Para algunos esta es la única forma de comprar a bajo costo y para otros el único lugar donde comprar sin la necesidad de recorrer kilómetros, subirse al metro o a una micro. Por eso muchos temen por ellos. Si llegara a ocurrir algo grave, como que la asaltaran a ella, no sé, llegaría carabinero acá. No ponemos en duda. Tendríamos que salir nosotros a ayudarla nomás, pero a exponernos igual, porque si no pasa algo a nosotros. No es tanta la seguridad que hay en cuanto a carabinero. Sí anda Paz Ciudadana, pero no es tanto. Igual ellos corren riesgo aquí. Cristian y Karen abrieron su negocio hace 3 años y en este tiempo ya los han asaltado 3 veces con pistola. Producto de esta situación tuvieron que hacer serios cambios en el local, entre ellos la forma de atender al público. Dejaron de ofrecer sus productos en góndolas como en los supermercados y ahora el cliente debe pedir detrás del mesón. Pero sin lugar a dudas el cambio más drástico fue que dejaron de recibir efectivo. Les pido disculpas, vecinos, por no recibir el efectivo, pero quiero que sepan, yo no recibo el efectivo porque me han asaltado hasta el cansancio y porque ustedes saben lo que pasa hoy en día. Si no entregan la plata, te disparan. Ese es el problema. Por eso nosotros no. Pero bienvenidos a esta nueva forma de trabajar. Una nueva forma que ellos dicen es más segura, aunque eso signifique pagar más IVA y vender menos. Y es que aunque el robo a los almacenes de barrio no está tipificado como delito, solo este año se han realizado 14.113 robos con intimidación en la región metropolitana. Cifras que tienen en alerta al gremio y por lo mismo buscan medidas de protección. Nosotros hoy día estamos organizándonos por manzana, por cuadra, de manera que tengan alarma y de otra forma de establecer un sistema de defensa, conexiones directas con nuestra policía. Eso de forma urgente, ya que la percepción de inseguridad en los locatarios de almacenes se acrecienta cada día con situaciones como las ocurridas en Quilicura.